je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympa. Pero vamos a ver, ¿crees que es normal empezar un año como ha empezado Dani Carande señalando a Carmen Dotto diciendo las perlas son malas, ¿eh? Oye, bueno, buenos días, bonitas, es verdad. ¿Eh? Bueno, porque tiene unas envidias de mis perlas, ya quisiera ir. La chapa de Chanel, pero vamos, bueno, son malas. Bueno, malas, yo las veo bien. ¿A que sí? Pues sí. Eso es un jefe. Y además, no, además la veo muy guapa. Estás venido bien, de, sí, ¿ves? Sí, sí. Y vais a quitar las gafas ya. Para esa, ya más que, guapa, que tremendo. Se me vean los ojos. Vaya, pero esos perlones son... Bueno, perlones. Charles, te veo también muy bien. ¿Verdad? Ni que hubieras pasado las Navidades con Maribel Llévenes. O sea, estás hecho un pincel. Toca la semana que viene. A mí ahora. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Señor Carande, don Buenos Daniel, días. Tenemos varios asuntos. Yo ayer vi una parte, porque solo pude ver una parte, del Senado, de Gran Hermano VIP, que es como el hasta Senado. Las 3 de la mañana. No, claro, aquello yo vi que duraba. Claro, así tienes esa mala cara. Primero me sorprendió que el presentador ya imita a Jorge Javier de una manera que ya resulta casi divertida. Sí, es la solución para Carmen Jara. Sí. No más Paz Padilla. Que venga este directamente a sustituir a Jorge Javier. Total, es que además imita hasta el acento de Badalona. Antes iba de Esquirá, de Barde, de Barcelona y tal. Y ahora va de simpático y tal, como de la Barceloneta. Otro campechano, ¿no? Otro campechano, campechá. Es molt català. Tot això. Bueno, pero yo vi al pequeño Nicolás con más pluma que Cervantes entrando. El pequeño Nicolás que está haciendo muy buenas migas, o se está rimando mucho. ¿Ah? Al hijo de Macoque. Lo primero que vi yo es cómo movía la muñeca el pequeño Nicolás. La muñeca en el tenis, en los toros y en otros ámbitos de la vida es muy importante. Muñeca del pequeño Nicolás, el primer espía que aparece en Gran Hermano. Eso demuestra la decadencia del CNI. Pero le viste espía de Estado. Yo le es vi un muy superespía. Alejado. ¿Cómo va a ser un superespía? Superagente 86. Un superespía. A eso de las 2 de la mañana que él empieza a contar su historia. Sí. Allí a los, pero ¿y por qué a las 2 de la mañana y a las 2 de la tarde? Este hombre no conoce los tiempos. A ver, ¿cómo fue esa aproximación? Y dice... Él dice, no, claro, porque yo nunca me he hecho selfies. Yo, antes de ser famoso, solamente me había hecho 5 fotos en mi vida. Y teníamos un material de él. Enorme. ¿Eso lo dice el Petit Nicola? Sí, se lo dijo. Pero, se lo estaba contando al hijo de Macoque. ¿Con famosos? Este quiere ligar. Yo le vi con muy unas alto, ganas. Muy alto. Es el pequeño Errejón, es el pequeño sí. Nicolás Errejón. Ya. Son iguales. ¿Habéis visto? Lo hemos tuiteado. Uh-huh. Sí, es que las fotos de... Mira, es que son clavados. Clavaos, el pequeño Nicolás y el pequeño Nicolás Errejón son la sonrisa. Idénticos. La misma dentadura. Idénticos. La misma sonrisa. Y además también mucho más altos de lo que parecen. Mm. Son muy altos. ¿Es alto? Muy alto, sí. Muy alto, porque como no tiene además vértebras ni hombros, es anélido, sí, es como una lombriz bajito, interminable. Igual que el Nicolás. No, porque tiene Nicolás. Esa carita, dice, contaba Inda que en la facultad le llaman el siete mesino. Pero el 7 meses no se ve que se alargó mucho en la salida, porque pues, es una lombriz interminable. Bueno, sí. Pues clavado. Pero los dos parecen bajitos, es verdad. No, porque tienen cara de niños y luego son muy altos. Pero yo le vi al pequeño Nicolás muy alto y con no más pluma que Cervantes, que en su cuarto centenario tenemos que respetar al Quijote, etcétera. No. Con más pluma que Lope de Vega y que Quevedo y Góngora juntos. Es que más, es el intelectual. El Quijote de Quevedo. Pero un poquito menos que Sema. Bueno, pero Sema es un ¿cómo profesional. ¿Cómo iba con ese tutú? Oye, no te metas con mi Sema, tutú, ¿eh? Que llevaba un tutú iba rosa, con tutú. Que llevaba un que daba tutú. Gloria a verle. Sí, pero madre ¿cómo mía? Va a llevar un tutú? Sería un entró totó. Con tutú. Encima, o sea, encima de las anchuras sería se pone un tutú. Tú, o sea, en francés. Ya, yo hablé con él ayer por la mañana para despedirme.
Tenemos una amistad muy... Sí, muy, 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 muy. Si eres amigo de Chema... Bueno, y yo de hecho, Chema es un protectorado de Dani Carande. Sí, sí. Chema es un protectorado, es como el Sahara de Dani Carande. Y estaba muy nervioso y yo le decía, bueno, no te me enamores en la casa. Y me decía, ¿de quién? De Nicolás. Es un poco blando, ¿no? Para mí. Bueno, nada más terminar el programa. Es que es muy blandito. Pero que se me diga. Pero que se me diga que es un poco. Nada más terminar el programa, se quitó el tutú. Dijo, ay, me lo voy a quitar. Y se quitó el tutú. ¿Y en qué se quedó? No, porque llevaba un pantalón. Ah, bueno, y se pone un tutú encima del pantalón. Encima de un pantalón. Y luego se tuvo que disfrazar de esclavo. Y pintado como una puerta. Pero vamos por. Estáis mezclando todo. Vamos por la entrada de Gran Hermano. Bueno, vamos a ver. El esquema. Cada uno hizo su show. Bueno, vamos a ver, Isabel. Primero, invitados. Tú eres la que manda aquí. O sea, haz favor de manda. Vamos a empezar lo primero. Vamos a cambiar nuestras votaciones, ¿vale? Me quito de Julián Contreras Jr. No, vamos a... No, no da nada de juego, no da juego. Vamos a... primero, explicar. ¿Quién entró, cómo entró, etcétera? Nombres, os los digo porque todavía no me ha dado tiempo a aprendérmelos. Y tenemos ejemplos. Ah, Javier Tudela, que es el hijo de Macoque, que a mí me pareció un chaval muy educado y que fue el encuentro... tenso con la hija de Matamoros, Federico, que tú decías ahí. Esa pues es mi apuesta. No, porque a ella le sobra cabaret todo lo que le falta a él. Sí. ¿Vale? Pero eso se aprende. Ella es guapa, por cierto. Ella se aprende. Es que yo vi esa foto y él es guapo también, mujer. ¿Eh? Sí. Y él es guapo. Él es guapo, pero inconcluso. Pero ella, sí, pero ella es que tiene guapa. Cabaret, le puede enseñar lo que él no sabe. Él claro. Le decía, tranquila, tranquila. Y luego, además, quieras que no, eso tiene mucho morbo. Eso de una hermanastra. Ya. Pues yo no les veo, sí. Fíjate. Es verdad, eso pone. Eso pone. Hombre, claro que tiene morbo. Tenemos a Sema, ya hemos hablado Sema, de él. Sema y su bolso. Lucía claro, Hoyos, que Lucía resulta Hoyos. Que había coincidido en clase con Belén Cela, o de pequeñas, eran amigas, algo así. Lucía, Belén Cela. No, había coincidido con la tía esta de Ciudadanos. Con Carmen López, ciudadana sí. De Chicago, que se ve que, claro, como en Ciudadanos entraron. En 4 meses entraron 7.000 personas, pues entró esta tía, que quería que le pagaran el viaje a Chicago los de Ciudadanos. Mm. Lo han echado y dice, es que no se puede ser independiente. Hombre, no se puede tener tanta cara. Esta era la del morro de Chicago que estaba viviendo esta allí. Esta es que quería sí. Que el quería partido le pagara el billete. Y venir y que le pagasen el billete. Un coeficiente intelectual. Yo lo vi ayer. Vamos. Yo la vi ayer y era realmente... Ay. Dice, es que quiero darme a conocer. Hija, te hemos visto en interview ya prácticamente nada, nos puede sorprender. Viendo la lista de los faraones... Sí. Yo creo que cristalizan a Doquín. Esta... Sí. ¿Verdad? Totalmente. Pero como bueno, Rosa Benito, la y conocemos. El pobre Nicolás, no, que lo que le preocupa es no saber quién va a ser el presidente. Porque no les filtran noticias. Mira, a mí lo que me asombra del pequeño Nicolás es que un espía esté en un programa de espectáculo que se llama Gran Hermano. Y que diga misa los domingos. Ya, pero con el padre Apeles o con el padre Ángel. Yo creo que con el padre Ángel, para limosnear un poco. Pero llevarán un par de... Y además tendrán a Contreras de Pobruso. ¿Tú te imaginas? Ahora cuando vaya avanzando el programa, van dando sorpresas a los claro. Concursantes. ¿Os imagináis que va Soraya a sorprender al pequeño Nicolás? No, va a detener. Lo que irá es Soraya, el general San Roldán a detenerlo o a liquidarlo. Ya. Porque un espía, antes un espía era algo secreto, que mataba o lo mataban, siempre en secreto. Pero claro, un espía que va cantando sí. Por ahí y tal, sí. Lo normal sí. Es que fallezca. Sí, le vimos el otro día en nuestra sede, en Válgame, que vamos tanto... No. Y todo el mundo pasó de él. O sea, es que nadie le miraba. Ahora, otra vez, está Gran Hermano, pues a lo mejor... Cualquiera le mira. Pero le vimos, acuérdate, sí, no le miraba nadie. Barra, no nos interesó nada. Además, es chico de barra. Nosotros somos, sí. Tenemos más clases. Hombre, tenemos, claro. Tenemos el sofá siempre o sea, con que le gusta cartel. Que le gusta el Macoco, ¿no? Sí. Pues ¿sabes que hay una película que se llama El pirata de Minelli, de Judy Garland, que como es una chica bien, que vive en una especie de paisito así de cromo de las Antillas, pues sueña con los piratas, porque las mujeres tenéis ese vicio, os gustan los piratas, que atropellan vuestra virtud y tal y cual. Bueno, yo y entonces el pirata, se llama la película, el pirata se llama Macoco. ¿Ah, sí? Y dice, oh, Macoco, dice Judy Garland.
palabra. Ah, por eso le pusieron el nombre a ella, porque sus padres vieron a Judy Garland. Y por eso se llama Macoque. ¿De verdad? Claro. Se llamará Mari Carmen. Pero bueno, pues el hijo María José. Pues el hijo será. Pero yo digo una cosa. Yo creo que un espía, cuando entra en un sitio, en un búnker como es la casa de Gran Hermano, yo creo que se documenta. Se documenta de los personajes que hay dentro y él ya está estableciendo. No, porque todos sabíamos quiénes iban a entrar. ¿Cómo no lo va a saber un espía? Este era un manobra del CNI. Digo, pero yo quiero decir la estrategia. Y trabajará como se ha pegado ya al hijo de Macoque, ahí hay algunos. Se ha pegado porque le gusta. Vamos, ahí hay un empezar, asunto. Ya, pero ahí hay un asunto. Porque un espía no da puntadas. Pero mirará, que este no era un espía. Hombre, este era un trabajador del CNI. Pero si hacía misiones. Mirará dónde están las cámaras. Estaba en el piso de... Estaba en el piso de... Durmiendo la siesta, le he visto yo con Arturo. No, hombre, no, pero... había un piso franco del CNI, donde grababan a gente. Sí. Y este tío trabajaba allí. Sí. Que era el piso de la Rosario Nadal y Kirill de Bulgaria. Sí. Que era un piso franco del CNI, donde te meten a un político y te lo graban, te meten a un traficante de armas y lo graban con un chapero o con una chapera. Y entonces grababan de varias discotecas de Madrid. Y luego los espías españoles dicen, o se va usted de España, claro, o este vídeo lo recibe su señora, que es hija de un mafioso checheno, y lo corta en pedacitos. Y decía, pues me voy. Claro. O sea, que para esto sirven estas cosas. Que sí, que pues sí. Ese piso franco ayer, ¿dónde estaba el pequeño Nicolás? Ya, ya. Pues es que es una cosa pues ahora tan... está en Gran Hermano encerrado. Y yo creo que esto es pues muy importante, Macoque, seguir esa evolución. Pero no se ha podido llevar los temas, ¿no? Que quería estudiar. Estudiar no, porque les han quitado muchas cosas. Porque yo a mi Sema le regalé un peluche grande. Para que pero no lo digas, porque luego lo van a meter de bueno, pero no he dicho lo que ya es. Ya lo estás diciendo. Bueno, pero no he dicho lo que es. No, es que luego les dan sorpresa. Él no nos oye, ahora él está fuera de la... Vale, nadie se lo fija. Y la familia le regaló también un cojín. Pues se lo han quitado. Fíjate el que tu peluche. El cojín y tu mi peluche. Y no crees que en algún momento se lo darán. Sí. Ah, igual sí. Pero él me ha dicho que se va a tatuar el peluche en el brazo. ¿Cómo, ¿Cómo se llama el peluche? Es una rana. ¿Y cómo se llama Dani? La rana? No sé, no. Se llama Dani. Se llama Dani. ¿Cómo se va a llamar la rana? La rana Daniela. Pero hubo una parte muy divertida, yo me meaba. Le podemos... Yo me reía. Pero bueno, Dani, ¿qué expresión? Una rectificación. ¿Qué expresión? Vete al baño. De verdad. Lávate la boca. Ayer hubo un momento... Tú a Gran Hermano y tú al baño. Había una especie de decorado de Egipto, porque ahora son faraones y esclavos. Los han dividido así. Uy, qué morbo tiene eso. Y están Rapel... Y Sema con el tutú. Rapel es faraona o es esclavo. Paseando por esas pirámides. ¿Son esclavos? Rapel es faraón y Sema es esclavo. Más Rapel correcto. Ya va de faraón. Sema es esclavo. Lleva la túnica y todo. Y dice Rapel a Sema, dice, ¿te gusta Egipto? Bueno, no sabe ni dónde está Egipto Sema, pero bueno. Bueno, qué más da. Y le dice, sí, Cleopatra, los cocodrilos. Claro. Oye, perdona. La mayoría de la gente respondería lo mismo. Bueno, por cierto, ese momento... Mira, Alaska, que tiene esa gran hemeroteca de revistas, es el momento de rescatar una entrevista que hizo Terence Moss en El País Semanal, donde le preguntaban a la gente qué quería ser en otra vida o qué creía que había sido en otra vida. Y él decía, chapero en Tebas. Y aparecía de chapero en Tebas. ¿Ah, sí? Esto puede ser una inspiración. Sí, para sí. Eso sí, es puede ser, como puede la ser. Corte de faraón, pero en chaperos. Y Rapel ya ha empezado a leer la mano allí a los concursantes. ¡Ala! Sí, claro. ¿Y qué le ha dicho a la de Ciudadanos? ¿Quién gana? Que tiene un gran futuro. Empezó a la, ¿quién gana? La política. No, pero empezó con Liz. En política. Empezó con Liz, la concursante de... De mujeres, hombres y viceversa. ¿Ah, que es una tronista? Sí, era una chica que es muy guapa. Liz. Liz, sí. Liz. ¿Es una negrita? Sí. Es que no, no, no. Que está muy bien. Y ha hecho muy buenas amigas con mi Sema. Liz. Ah, sí. Sí. Liz tenía y la rayas. Emiliano, no escribano. Tenía no, rayas. No. De futuro. Y le empieza a leer la mano. Sí. Y le dice, sabemos que tiene un hijo. Sí. Ella. No y me extraña. Bueno, vas a tener un tercer hijo... Y ahí no se, y ella reconoció que tenía un segundo hijo que nadie sabíamos que lo tenía. Y dice, pero bueno, vas a ser dentro de muchos años el tercer hijo. Y dice, pero tú, pero ¿me ves casada? Y dice, es que tú no eres de casarte, ¿eh? Ay, pobre. Tú pierdes la cabeza.
Bueno, eso también... Fíjate, yo sin ser rapel la veía y digo, me da a mí que esta pierde la cabeza. Es más, se la hace perder a 10 o 12 de camino, porque hay que reconocer... Pero te lo dice un vidente y tiene más autoridad. Iba al lado había una rubia... así muy pimpante, que iba Belén, como de mujer Cela, fatal. Belén, Cela. Cela. Esa es Cela. ¿Pero tú le viste la cara? Bueno, sí, era una rubia que iba... Yo no podía mirar la cara. ¿Por qué? Bueno, se parecía Camino. Porque lo más comentado en internet ha sido su anatomía pectoral, que no tenía sujetador y no estaba controlada, y perdona, hacía frío. Que no tenía sujetador, lo que pasa es que lo llevaba por dentro. Te fijas en las cosas, Isa, ya me fijé en la cara. O por debajo, no, de la piel. Por debajo, pero palabra. Pero hombre, por favor, era una cosa tan grotesca. Era lo más comentado. Desde Jessica Rabbit yo no había visto una cosa tan postiza. Pues decían, bueno, ya, pero hombre, lo que favor. Se comentaba es si tenía doble derecho a voto y cosas así. Bueno, a lo que quiera. Y entró Belén en la casa. ¿Entró? Entró Belén. Está un poco desmejorada, ¿eh? ¿Saludar a quién? Ah, yo la vi guapa. Sí. Yo la vi guapa. ¿A saludar a quién? No, para decidir todos quiénes eran los capitanes de los dos ¿y grupos. A quién, ¿y a quién y eligió? Al cocinero, a Julius. A Julius, que es muy amigo mío. ¿Qué pinta ¿cómo Julius de amigo es tuyo? En Gran porque Hermano. Trabajábamos juntos en el programa de Mariló. Él era el que hacía la cocina en el programa de Mariló. Y tú pelabas las patatas. Sí. Yo pelaba las patatas. Yo creía que le habías contratado alguna vez. Y una vez hechas, te las mandaba a casa con un café. Pero, Carlos, ¿qué pinta ¿qué Julius reaccionas? Allí, por favor? Yo le veo en Canal Cocina. Pues, perdona. Yo estoy... Yo, porque, mira, Isabel es de series. Pero y los demás, y yo pues admiraba yo estuve Julius. Con Julius Charles, un poquito guarro Charles, en la cocina. Dígame. No. Un poquito guarro en la cocina. Vamos a ver. Anda, cuando esté hablando a alguien, aunque sea Carmen Duerto, hay que callar. Carmen, cuando esté hablando a alguien, aunque sea Dani o Charles, hay que parar. Vale. O sea, hablar lo que queráis, pero uno detrás además de otro. Bueno, claro. Venga, a ver, por trienios. Yo Julius le conozco pues hace tiempo. ¿Cuándo fue? El último día que tuvimos el programa de televisión, que ya hemos terminado. El martes. El martes, pues el martes estuve almorzando con él. Estaba muy nervioso, pero... Y te hizo el almuerzo, claro. No, estuvimos pero en si un él dijo ayer que era muy cocinita. No, pero no, si es que está en el canal Cocina. Ha hecho... Que es que dijo, soy cocinilla. Es que es cocinero. No, ya, pero de Palma de Mallorca. Hombre, pero ayer tuvimos aquí al gran David, al Muñoz, genio, a David Muñoz. Y David no dice, soy cocinillas. Este lo dijo, que yo lo vi. Mido 2 metros y soy cocinilla. Es que es muy alto. Sí, le han llamado, ha dicho que sí, le viene muy bien, porque me dice... Es dinero. No, dice, me viene muy bien este dinero, dice, porque estoy un poco tieso, así me lo contó. Mariló ha cerrado la cocina. Y Mariló cerró la cocina. Sí, ahora hay otro espacio después, que lo hacen dos, que no me acuerdo cómo se llaman. Los gemelos. Sí. Que uno decía ayer... Los gemelos Torres. Los que han fracasado en Pasapalabra. Yo he comido muchas veces con platos que ha hecho él, y yo me acuerdo en Canarias, este verano el anterior que estábamos haciendo ya el programa, organizó una paella para 30 personas que fue un espectáculo, ¿eh? De los verdad, Torres, o sea, son buenísimos. Él es muy buen cocinero. Los Torres, que ayer hicieron canelones. Julius. Canelones. Sí. Y son gemelos. Y uno decía, canalón. Vamos, eso sí. Ah, los gemelos, eso. Los vi el otro Torres día en Molina de Aragón, que los estaba tomándome un cortado y veo a dos tíos, digo, pues si yo no bebo, ¿cómo veo doble? Porque además hacían lo mismo. Y trataba de convencer a la gente que hacer pasta mediante unas máquinas muy complicadas era una cosa absolutamente normal y muy divertida. Digo, pero vamos a ver, necesito medio campo de fútbol, como mínimo el campo del Rayo Vallecano, para todo lo que tenían allí. Ya. Y además, ¿para qué voy a hacer yo pasta si me la puedo comprar? Bueno, pues ahí estaban los tíos dándole a un manubrio ahí una cosa absurda. Son fantásticos los hermanos Torres, es que ellos... Pues chico, a mí no me convencieron, ¿eh? No, pues Julius tenía un programa en Canal Cocina, además como de para solteros, que haces cocina en poco rato, y es simpático. Es muy simpático. Te hace 3 platos en 22 minutos. Bueno, vamos allá, más cosas, a ver. Bueno, pues entró... Y luego seguimos, ¿vale? Venga, hacemos una pausa y luego ¿por dónde vamos a seguir? Luego seguimos por Gran Hermano, si queréis. Seguimos por lo que les depara la casa. Y por esa exclusiva que nos quiere contar Dani Carande sobre esa parejita. Esto es muy importante. Mucha mujer, mucha dinamita para los pollos. Es la mañana. Es radio. Dinamita para los pollos. Cantaba esta bueno, canción. Vamos con la dinamita. Vamos a ver. Para los pollos Barili de la casa. Allanta. Buenos días. Vamos a ver. Nos va a dar Dani Carande una exclusiva, que es una nueva liaison. Sí. Una relación. Sí, ya podemos liaison. Hablar. Liaison. Ya podemos hablar de relación. Liaison. Liaison. Y mira que se ha negado estas navidades, ¿eh? Sí, y pero ya podemos hablar de podemos hablar de...
Mañana en la revista que me dices, que será con el diario La Razón, veremos que Emiliano Suárez ya conoce a la familia de Vicky Martín Berrocal. Ah, bueno, conoce bueno, pues a la familia. Pero bueno, es que esto es de ahora. Que oye, no, que era una no, familia de ganaderos. Perdona, tú no sabes ahora, lo que era el padre no de Vicky. De ahora, pero quedaron a cenar los tres. ¿Para qué? Para que se lo presentaran. A ver. Ya formalmente, a ver. Porque conocerse. Y Emiliano es un amigo desde hace muchos años. Yo no tenía por qué desde conocer a su familia. Pero no tiene por qué conocer a su familia. Tú y yo nos conocemos desde hace muchos años y hace un mes que conociste a mi madre. Ya han conocido. Segunda exclusiva. Ya se han conocido las madres. ¡Salta la noticia! Pero fue... ¿Os pusisteis claro. trajes de chaqueta cuando le presentaste a tu madre? Ay, no, bueno, ¿y cómo le cayó? Qué formal. ¿Cómo le cayó? Silencio. Ahora pongo yo silencio. Dices, no están saliendo de manera formal. No. Bueno, pero pueden estar saliendo de manera informal. Claro, que es lo que es lo que llevamos comentando toda la Navidad. Y lo más importante, están entrando... O sea, hay una vamos, que yo he hablado con Emiliano antes de ayer y que hablo con él casi todos los días. ¿Y qué dice? Y con el tema de la bailaora, eso ya se terminó. No, perdona, el tema de la bailaora ya defiendo yo a la bailaora. Yo no me estoy metiendo con la bailaora. Nombre de la bailaora. Cecilia Gómez. Cecilia Gómez, una chica guapa. Ex de Fran Rivera. Ex de Fran Rivera, como tantas, como tantos miles de mujeres. Informaciones no han cortado formalmente. No. O sea, no le dije. No, Vicky admite ser plato de segunda mesa. O no han cortado formalmente. O a lo mejor admite... es de primera mesa. No sé. O de primera, según, pero según por entre meses. Según que la que se queda que descolgada. Se cuenta mañana en la revista que me dices, ¿eh? ¿Eh? O sea, que podría haber sido una cosa de cuernos, mondos y lirondos. Claro. Yo me claro. Bueno, con Vicky. Pues, no, bueno, no pues lo vamos. Sé. Alguien lo llamará descolgada. La versión de Emiliano ya habían cortado. Vamos a ver, que es que los Martín Berrocal es una de las ganaderías más importantes de España de toros. Tú y yo hemos visto. Eso es cierto. Tú con tu padre. Seguro, hemos visto lidiar toros del padre de Vicky Martín Berrocal en las ventas. Sé. Todo lo pues demás eso. Que estés contando no sé nada. Y Vicky adora, pero también adora, sé que los cuernos nunca son mondos y lirondos. Y el padre de Vicky pues tenía una ganadería, entre otros líos. Y la ganadería era muy buena. Sí. La he visto lidiar en Madrid. Sí. Como bueno, dicen caso... los cursos... Jugar. El caso es que se jugar. Sí. ¿No podemos decir... hay algo más que una amistad. Claro. Una liazón que es que están amigos. Que están liados. Liados. Gobios, son amigos con derecho a roce. Ya bueno, está. Pues ya bueno, está, pues rozarse. Oye, rozarse pero con si Vicky empieza... es mucho ver, rozar. ¿Eh? Así empiezan las relaciones. También es verdad. Claro, así las relaciones no empiezan por el primero matrimonio. Primero eres amigo, después rozas. Claro. O después... primero rozas y después ya empiezas retozando. Amigos, por supuesto que son... Y yo soy... Y yo que siempre estoy invitado en esa familia a todos los eventos. ¿Quieres uno más? Siempre ha estado Vicky Martín Berrocal en los cumpleaños de Emiliano. ¿Y cómo es posible que siendo una mujer tan evidente no haya tropezado antes con ella? Pues porque no estás han abierto. Tropezado muchas veces, pero siempre como en plan de amigos. Pero ahora, sinceramente, ya... tropezar con Vicky en plan de amigos es muy difícil. Ya. De hecho, bueno, al cumpleaños sí, que fuimos o sea, tú y yo de Sema Cecilia. Sería más fácil, pero... De Cecilia, que se celebró en la terraza del restaurante de Emiliano, de Pumbac. Vicky estaba invitada, pero no fue. Vicky no fue. En cambio, al de Emiliano sí, y se marcó unas sevillanas con Mario Vaquerizo que yo lloraba. Porque ella baila muy bien. Y Mario no... Y Mario pues a su... Es muy gracioso. A su bola. Pues sí, claro, ¿y por qué siempre. No fue Vicky a ese cumpleaños? Porque que no siempre podría. Había ido. Y justo este, ¿no? No era el de Emiliano. Era el de Cecilia. El cumpleaños de... Pero hombre, el cumpleaños de Cecilia. Si se está cepillando al novio, ¿cómo va a ir al cumpleaños? Pero yo todavía ahí, no había yo, nada ahí. Ahí todavía no había nada, ¿eh? No. Ahí todavía no había nada. Ahí estaba ya empezando a visualizar. Algo habría cuando no fue. El cese de la relación fue antes de Navidad. Pero Emiliano porque a mí eso, Emiliano me lo contó. El cese de la relación es justamente... A la vuelta del viaje de Sevilla del SICAP. Bueno, que estuvimos nosotros. ¿Y estaba Vicky? Fechas. No, Vicky no estaba. Y estaban Emiliano y Cecilia. Vamos a ver, se ha planteado un problema que es un problema muy serio. O sea, ¿por qué no va al cumpleaños de Cecilia? Eso. Si no está liada con el novio de Cecilia. Porque tendría otros compromisos. Pero vamos a ver, porque... Que siempre ha ido. No, y porque ella... A las casas de Emiliano. Y por, que no, yo estoy que no, visualizando. Carmen, corte Carmen, te estás liando, que no era el cumpleaños de Emiliano, que era el cumpleaños de Cecilia. Y Cecilia y Vicky no son amigas. Entonces no estaba invitada. Pero no son amigas ni lo van a ser. Ahora ya. Estaba invitada. Ah, bueno. Estaba invitada. Estaba invitada y no fue. Estaba invitada. Y no, invitada. Y no fue, pero que porque tendría otra cosa. Bueno, si no estaba invitada, por favor, que nos lo digan. Eso.
Eso es. Claro. Porque podía temer, ese dato podía ser erróneo. Bueno, porque yo creo si estaba invitada, ya te lo digo yo. Estaba invitada. Si estaba invitada y ya. No fue, es porque estaba en pecado. Bueno, ¿y porque Federico, yo creo que ya estaba visualizando. ¿Qué visualizando? En esos momentos. ¿Cómo vas a hablar con la tía Vicky? Si te estás con el otro? Hombre, claro, que por favor. Y en ese cumpleaños todavía no había nada entre ellos. ¿Cómo no va a haber algo? Pero algo ya está visualizando. Si no hubiera ido, si no hubiera ido. Dos personas que llevan siendo amigos desde hace un montón de tiempo, habría un tonteo. Solamente muchos años. Algo, o hay algo. Si no vas a ver a la otra es porque es un claro, cuerpo. Porque pues ya eso, pues que no te hace gracia que el otro. Dice, mira, prefiero que no vengas. Es esa la frase. Él o dice, ella mira, dice, prefiero que no vengas. Ella misma ¿no te se parece retira. Varilla, totalmente, esto, vamos. Esto ya está, amigos, el guión ya está Campeña, hecho. Claro. ¿Y qué va a aportar Vicky a Emiliano? Porque vosotros habéis contado que Cecilia siempre le ha, bueno, en este año que han salido, le ha aportado mucha tranquilidad, mucha paz, se ha centrado mucho. Realmente que le aportó tranquilidad. Eso ha sido Jackie. Jackie, que ha sido su novia durante tres años, sí, yo estuve en su casa en Palma. Y ahora Jackie queda libre. Y Jackie rompieron y ha sido la relación que más le ha durado a Emiliano una vez que se separó de Bárbara Pérez, que ahora Bárbara está casada con Sartorius, con el hermano de Isabel, y ha tenido con él dos hijos y otros dos con Emiliano, porque bueno, su matrimonio que ya se terminó. Una mujer fértil, qué duda cabe. Totalmente. Y con Jackie ha estado bastantes años y ya se planteaban el irse a vivir juntos, una serie de cosas. Jackie se compró una casa en Madrid. Estupendo. Pero ya, bueno, pues rompieron. Y al poco tiempo. Vamos a ver, tú como parte prácticamente de la familia. Sí. ¿Lo de Vicky y Emiliano es un hecho, sí o no? Sí. Sí, es un hecho. Pero luego, que no fuera al cumpleaños de Cecilia, era lógico. Porque no vas a estar el hecho A con el hecho B coincidiendo en la tartita. Con el lecho. Pero ahí no había habido todavía. El hecho A y el hecho B. Que ahí estaba ya visualizando a Vicky. Pero que el que no había habido. Hasta de momento. Y ahora vamos a ver, ¿cómo no va a haber que el que si no vas al cumpleaños? Qué inocente. Es que no para de ver. Es que es de la familia. Federico, no le preguntes porque es de la familia. Porque es que es bueno. Es que es bueno. No, pero no es por corrupción. Es que es bueno. No, si yo corrupción no lo he nombrado. No, pero es que es bueno. No, pero es que es bueno, porque puede decir, no, es que está mintiendo por apoyar a la familia, es que él es bueno, sí. Y piensa, que entre, es bueno. No entre un hombre y una mujer, sino entre un hombre y Vicky Martín Berrocal, puede haber una relación de amigos, pues no, es que pues no, es una mujer, y la pobre Cecilia, pero la pobre Cecilia pero no si tiene yo, suerte yo con los hombres. Un día, digo bueno, tropecé porque ya. La confundí con una columna de Las Ventas, palabra de honor, estaba apoyada en una columna. Y estuve a punto de hacer así. Es que tienes donde apoyar. Llevaba además unos tacones como de 15 centímetros que la elevaban ya unos 2 metros de señora por 70 u 80 de divertida. Pero con Vicky, y su hermana Rocío es para comérsela. Estudiar derecho no es. No cabe una amistad con Vicky. Para estudiar derecho no es si eres hombre. Sí. Ya. Si te gusta ese género sexual, digamos. Claro que sí. No, porque es tan evidente. Es como le dijeron a Simón Signoret cuando Yves Montand hizo la película con Marilyn. Dicen que tu marido se ha acostado con Marilyn. Dice, hombre, claro. Es que si no, no sería hombre. Claro, no, pero además es lógico. A ver, Jackie, una niña fina, tal, con dinerito, guapísima y adorable. Y sentar la cabeza. Luego llega Cecilia, que es el arte. Estupenda, además. El arte. A mí me cae muy bien Cecilia. Ese año fue fantástico. Ella es divina y tal. Y luego, ¿qué viene? Vicky. La mujer. Ella es divina. La mujer. Falla de la que le va a poner no tiene con en Murcia. No veas tú lo que va a ver vamos ahí las a ver, hormonas. ¿Tiene Emiliano capacidad para llevar temple. Ese negocio? De temple. Sí. Vamos. Sí. Torea. Sí, bien. Bien. ¿Que tú crees que...? Vamos sí, ahora, ¿cómo puede ser esa colección de vestidos de flamenca con joyas de Suárez? Es que ella diseña vestidos. Él no diseña, pero él es el propietario de la empresa. Sí, una buena joint venture. Sí, ¿hacemos totalmente. Una pausa? Bueno, hacemos una pausa, pero recomendamos a Aegon. Sí, bueno, que se contraten ahora mismo los dos un seguro de vida, porque si van a
vivir a todo trapo y a todo tren y a disfrutar. Y sobre todo si van a estar, atención, porque antes nos contaba Silvia Ribeiro, y es verdad, con esto de las autonomías, que es una chapuza infecta que deberían desaparecer, pues como los microbios y esas cosas, pues, sí. Pues no te dan la tarjeta sanitaria, no te sirve en una autonomía para otra. Uh-huh, eres desplazado. En cambio, si eres de Aegon, te atienden igual en cualquier sitio de España. Claro, de otra manera no. 30.000 profesionales de sanidad y tienes seguro dental para toda la vida. Te convierten en desplazado, que realmente es una palabra muy fea. Eres un refugi. Sí, te desplaza de refugi. Bueno, sí, pues sí. Con Aegon, llamando al 900-177-177, muy fácil, 900-177-177, nos informamos de todo lo que tienen preparado para nosotros. Seguro de salud, seguro dental y el seguro de vida, importantísimo para cuidar a aquellos a quienes queremos. Bueno, hacemos una pausa. Yo no sé por dónde va el personaje fantasma de Intimina. Oye, hoy. Tampoco. Bueno, ya, pero eso ya lo sabemos. Ahora lo vamos a saber, ¿no? Más profesional, o sea, claro. Lógicamente. Allá antes no. La última en enterarse. Sí, ¿a que sí? Me entero cuando empiezan a llegar correos. ¿Sí? Sí. Así de tristes. Y aún así, al principio no lo ven claro. No, y aún así hay fotos digo, muchas veces. ¿Quién será este que conocen o esta que conoce todo fíjate el mundo? Que yo anoche me quedé viendo y al final me tuve que ir a dormir porque tenía que madrugar, claro. Pero viendo lo de Gran Hermano, para ti sería, no sé, como el entrar en las obras completas de Julio Verne sin haber leído nunca nada. O sea, es un mundo de fantasía. En el último, penúltimo viaje que hemos hecho con la radio, llegué al hotel y lo encendí y me quedé alucinada. No, pero esto es el Gran Hermano VIP. Ah, el Gran Hermano VIP. Este ya es otra cosa. Este es otra cosa. Ver, esto es como el Senado. Rapel, en Rosa Benito, bueno, yo vi a Paquirri, digo... Los VIP, a la gente Paquirrin, importante. A Paquirrin. Sí. A Francisco Rivera. En un gran, el pero único eso ya gran fue el año pasado. Sí. Eso el año pasado. Bueno, sí, pues eso. Pero es que el año pasado bueno, pues, pero bueno, acabó decir hace unos días. Que el espectáculo es ya... igual de delirante, ¿no? O sea, no, no, claro. Pero el de ayer es superior. Duró dos semanas. El de ayer es el Gran Hermano VIP, es como el Senado el Gran Hermano, ¿no? Y digo Senado además porque apareció una señora con una cosa senatorial. Con un mostrador. Con un poitrín, con un mostrador totalmente falso, tan falso, tan falso, que ahora es tonting topic en todas partes, porque además lo iba enseñando. Claro. Digo que es como llevar el sujetador por dentro. Sí. Que es una cosa un poco... Sí. ¿Pero tú crees que eran pezoneras? No, no. Que era frío. Lleva todo dentro. Pero igual eran pezoneras. Sí, sí. Hombre? Ya. Pero hombre, pero por lo favor. Lo que tenía eran unas alegrías que daban gloria. Lo sé, hombre. Sí. Me acuerdo perfectamente, perdón por la cita, ¿verdad? Tengo un gran aprecio por su calidad artística, pero me acuerdo de Ana Belén en La hija del aire. Se le veían los pezones. En La hija del aire. Mira, yo no quería decir nada, pero... Y no era por el aire, ¿eh? No. Era que se los han dejado así. ¿Era o no era? Es que están así, es que no miento, ¿eh? ¿Sí? Es que la vi. Están todo el rato despiertos. Sí. Las luces encendidas al día. Así. Qué así. Gasto. Pausa. Qué gasto. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos a ver. Aquí hay un debate muy complicado, Federico, muy complicado, yo no sé. Yo estoy por irme oye, a casa por, porque... No, yo estoy intimina, por mandarte intimina. Esto a la Sextulia. Pues está claro, o sea, porque... vámonos directamente a la Sextulia. No, yo no sé qué tiene Vicky Martín Berrocal, que ha sido salir a colación y subir la temperatura de la tertulia de una manera, Vicky. Sí. Esto no nos lo puedes hacer así. O sea, como un no, toro. Hemos entrado todos ahí, ¡ole! Pero tremendo. Bueno, vamos con el personaje fantasma de efectivamente, Intimina. Efectivamente, sí, primero, recordemos Intimina, bueno, que tiene una gran función. Una grandísima función para Vicky Berrocal y para todos para en todo este plan mundo. En el que estáis esta mañana. Es fundamental la casa de Gran Hermano. Tener ejercitado. Hoy en Gran Hermano, el músculo el pélvico. El músculo pélvico lo tienen que tener bueno, entrenado porque el suelo ahí, pélvico si no, y alguna hasta el techo pélvico incluso, tiene incluso, que tener. Porque ahí si no vamos a tener problemas. Si vamos techo, a tener problemas que está la cosa muy revuelta y mucho. Hay que ir preparados, ¿verdad? Sí, a la guerra hay que ir preparados. Sí, y para eso hay que entrenar el músculo del suelo pélvico con la Kegel Smart de Intimina, que es un ejercitador de este músculo, que en realidad son una serie de músculos que hacen que seamos unas mujeres multi, sí. Que no tengamos pérdidas de orina,
que nos recuperemos y nos preparemos para un parto, que tengamos gato. Gato. Que tengo gato. Pues eso. Sí, lo de gato. Que tengamos gato. Una pues todo eso. Que hemos visto aquí. Gracias a la Kegel Smart de Intimina, que además nos dice exactamente cómo entrenar ese músculo del suelo pélvico, porque vibra o no vibra según que lo hagamos bien o mal. O sea que www.intimina.com, ahí podemos adquirir esta cosa maravillosa que nos va a resolver pues parte de los problemas de nuestra existencia y nos va a dar muchas alegrías. O si no, podemos encontrarla en farmacia, en parafarmacia o participando en el concurso en nuestro personaje fantasma. ¿Cómo podemos participar? Pues enviando un correo a sexo@esradio.fm, sexo@esradio.fm, o dejando un mensaje en nuestro contestador llamando al 914090503, 409-0503. Vamos a escuchar los mensajes que llegaron la semana pasada. ¿En Navidad? Sí. Porque claro, hemos tenido un pequeño parón de vacaciones. El personaje fantasma, Elena de Borbón. El personaje Intimina de esta semana es Elena de Borbón. El personaje de hoy es Elena, la infanta Elena. El personaje sorpresa es Elena de Borbón. El personaje de esta semana es Elena de Borbón. Bueno, era quien era, ¿verdad? Era Elena quien era, de Borbón. Era, qué duda cabe, la que se libró. Iba a decir, por tonta, no, quería decir, porque llegó tarde al trinque de Nos. Quiso que le montara el conde Fontao, que le montara el abogado de la casa de Campechano primero, que le montara el mismo tinglao que a Urdangarín y a Cristina. Le duró 48 horas. Cuando vio que estaban apaleando los millones y tal. Entonces, y se empeñó, al final García Revenga, como era el profesor de las dos, pues se lo montaron. Pero 48 Pero claro, como horas. Ya se había descubierto el pastel, a los 3 meses se lo cerraron sin haber podido ingresar nada. Nada, es el destino de esta mujer, ¿eh? Siempre, siempre se queda ahí Balduenda y, en fin, de aquella manera, un poquito trasconejada. Mi Elena, no os metáis con mi Elena. Bueno, estoy pues aquí Elena, yo para defenderla. Tu Elena llegó tarde hasta trincar. Sí, ahora estará feliz. Que, hasta fin. El trono llegó Oye, tarde. Oye, pues no sabes de la que se ha librado por haber sido más torpe que la hermana. Yo creo que está feliz. Mil veces. En ese segundo plano. Bueno, vamos con el personaje. Se lleva la Kegel Smart de Intimina, Ana María. Y Ana María Ferrer, o sea que enhorabuena, ya verás, tu vida va a cambiar. Y vamos con la primera pista. Nuestro personaje fantasma no debería ser conocido, ya que su trabajo se supone que es secreto. Sin embargo, se ha convertido en un personaje muy famoso. Yo ya lo sé. Ya. Yo ya lo sé, ya. Sigue. Segunda pista. Nuestro personaje afirma haberse infiltrado en las altas esferas del poder político y económico español. También dice que ha trabajado para el CNI. Mira, lo sé, hasta yo estoy... Bueno. Allanta ya lo ha pillado, que estás muy puesta. El personaje fantasma de Intimina tiene dos funciones. Sí. Primero, recomendar Intimina. Pero luego, que todo el mundo pueda participar. Es decir, como decir ahora, ¿y quién es el rey de España? Primera pista, nació de Juan Carlos y de Sofía, por ejemplo, para que todos puedan participar. Y segundo, que Allanta Vanilli en algunos casos se entere a la segunda, tercera o cuarta. Y que no sea humillante y pueda... Pero hoy a la eso segunda, es un caso Federica. Ya... Estás pero es que esto es el personaje fantasma, el fantasma por definición. Un es fantasma. Que este es el fantasma, pero la, ¿verdad? Pero donde está ahora no le llaman como le llamamos nosotros. No, ha dicho que no quiere ahora? Que... Fran. Ay, Fran. Pero vamos a ver, si Fran no es más que Fran Rivera. Por Fran no le conoce nadie. Nicolás. ¿Dónde vas? Venga, Petit tercera Nicolás. Pista. Pues Petit Nicolás es como llaman a Sarkozy en Francia. El Petit Nicolás. Lo mismo es, ¿verdad? Porque es verdad, porque sí, es Petit. Es Petit, sobre todo al lado de Carla Bruni, que es un 85. Sí, pero no era nada Petit. No, hay que atreverse. Pero él igual, él decía lo de llámame como tú quieras. Que lo hace. Y él pasa, dice, hombre, claro. Loli. Llámame Loli. Como decía el Titi, no me llames Titi, llámame Vidita. Eso no me lo imagino yo a Carla Bruni ¿A interpretando Carla? Este papel de llámame lo que Carla quiera. Carla Bruni le hizo una canción Le Plus Beau du Quartier. A Nicolás, como si no la llama. Le Petit Nicolás está loca por él. Le Petit Nicolás se convirtió en un gran Nicolás. Y tan gran al lado Nicolás. De Carla Bruni. Ya lo creo. En fin, tercera pista. Pese a esta supuesta hazaña, le apodan el pequeño. Tiene fotografías con numerosas personalidades e incluso le hemos visto en el besamanos en Palacio Real tras la proclamación de Felipe VI como rey. Coronación, para ser precisos. Pues sí. Sí, sí.
Pues yo me puedo proclamar lo que quiera, pero coronar es otra cosa. Ya estamos en otro cote. Bueno, no, también te puede coronar un marido o una esposa. Es verdad, la cabalgata. Los de la cabalgata. Un novio corona. Qué vergüenza, la cabalgata. Los reyes del Burger King. Del Burger King. Qué vergüenza. Perdón, que el del Burger King es más elegante. Eso también. Mucho y más divertido. Tiene mejor corona. Estos mamarrachos. Hay uno que dijo, detestamos los reyes magos y todo lo que significan. ¿Y qué haces cobrando de eso? Efectivamente. ¿Y te acuerdas? Ah, por cierto, hoy se ha confirmado el juicio de las altacapillas el mes que viene. Uh-huh. Ah, muy bien. Espero. Va adelante. Menos mal. A ver. Claro. ¿Pero qué va a organizar de los Reyes Magos una tía que asalta una capilla católica? Qué falta de respeto. Sí, que aquí, en fin. Eso sí que es una falta de respeto. Sigamos con este... sexo@esradio.fm y 914090503 es el donde podéis dejar un mensaje con la respuesta. Cuarta pista, fue detenido por falsedad, estafa y usurpación de identidad. La juez le dejó en libertad al considerar todo lo anterior palabrería, fruto de una florida ideación delirante de tipo megalomaníaco. Sí, yo creo que la jueza... Poliniza hoy. La jueza, Laura. No, cuando hay palabras visuales es Laura. Eso es Laura. Gracias, Laura. Eso, ni a Laura. Fan, oye, pero hombre, lo has dicho a la perfección. Sí. Eso ni el rejón, ¿eh? Pero vamos a ver. La jueza... Qué éxito. Qué éxito. De Laura Ciudad es de Salamanca, ¿eh? Sí. Laura, ¿cómo se nota? Vamos a ver. Que además de los Salamanca animales... A ver si voy a tener que defender yo a Laura Herrero. Atrae al México, que es más de lo que se ve. Que hace CrossFit. Sí, bueno. Nos pones en nuestros sitio, hace CrossFit. ¿Tú has visto la foto de Laura Herrera? ¿La de los perritos? ¿La habéis visto? He visto la de Beatriz. Pero vamos a ver, es que este programa no es por presumir. Yo alucino, ¿verdad? Con Bea, mira, que no sé ni la de Laura. Nuestra amiga Cookie Fierro, ¿sabéis qué? La invitó. Gracias otra vez por el regalo. Me ha mandado un regalo. Y a mí también. Agradezco muchísimo. Una corbata estupenda. A Cookie. Federico, una corbata. Es que has hablado de Laura Herrera. Entonces, cuando hablas de Laura Herrero, pues primero hay que ponerse en pie. Y después hay que arrodillarse. Y después de arrodillarse hay que gemir. Viva Salamanca. Y después de gemir, lamentarlo. ¿Ah, sí? Va a sacar ha hecho foto. Un calendario, Laura, y Beatriz Cortázar. No he visto solamente la de Cortázar. Para retire al lado, mucho mejor la tuya que la de Cortázar. Mira la foto. Pero, o sea, ¡qué cañón! A ver. Sí, se guapísima. Encargan de Salamanca. Perritos, ¿no? Que sirvieron a las fuerzas de seguridad del Estado. Es que claro, o sea... Que son recolocados. Es que eso no lo decimos aquí, nosotros no hablamos así. Laura Herrero perfectamente podría hacer pasarela conmigo. Pues yo soy modelo. Claro, pies y manos. Bueno, me dejo que no. Nuestra amiga aquí, aquí está tu hermanita. Ya la veo. Sí. Muy guapa también, ¿ves? Están estupendas. Sí. Muy bien fotografiada. Pero solamente nos había enseñado. Bueno, la suya, vamos a ver. Bea. ¿Queda alguna? No, sí, está, esto es queda fácil. Queda una. Seguimos con el pequeño Nicolás. No, es que no me. Allántase, ya se la sabemos. Sí, que, Duerto, déjala terminar. Última. Ahora podemos verle todos los días, las 24 horas, en el reality Gran Hermano VIP. Cobra 30.000 euros, ¿de verdad? Supuestamente. Yo eso no me lo creo. ¿30.000 euros a la semana? 30.000 euros a la semana. 4.000 diarios. ¿Que no te lo crees? No me lo creo. Lomana cobraba 20.000 por saltar, sí, por bailar. Sí, y si tuviera olivares como... Así bailaba Moneidero. Hombre, yo sí me lo creo, ¿eh? Yo no. Vamos a ver, 20.000 euros, y yo te digo que si tuvieras olivares como tienes fantasía, hasta el río Manzanares por tu puerta pasaría. Oye, que iba a ser senadora, ¿eh? Está muy bien. Que iba a ser senadora. Bueno, sí. Y la votó... Hace un par de horas nos ha enviado un tuitero, yo no sé si lo ha llegado a leer Maite Loureiro, que decía algo así como, voy con mi hija de 6 años en el coche y me dice que cómo os interrumpéis. Y luego hacía la broma de jamás te lo perdonaré, Federico, ¿no? Jamás. Perdón. Bueno, pues, lo recuerdo. Con 6 años una niña se da cuenta de que... Y en el cole no se puede hacer. ¿Sabéis que la llamó por la mañana el Día de Reyes a Lomana, a Cookie Fierro, para invitarla al Roscón ese día? Claro, uno se planifica, nos invitan el día. Ha ido muchas veces. Y entonces le dijo que no podía ir, se disculpó. Hombre, ante la duda de que fuera otra vez. Pero una tía que va al Senado por Vox y dice que hay que votar al PP. Al PP. Es que muy raro, bueno, eso. Eso es muy raro. Era independiente. ¿Pero qué independiente? Sí. Independiente largo. ¿Quién se leyó su programa? ¿Quién se leyó su programa? No, ¿eh? Lo que es más grave. ¿Y quién lo escribió? ¿Tenía programa? ¿Qué le pasó en Sevilla? Monedero. ¿Qué le pasó Monedero. En Sevilla? Monedero. Pero su programa es el Sálvame Deluxe, ¿sí? ¿No? Sí. No sé. Bueno, vamos a ver. A ver, Laura Herrero, la auténtica. Que la buchearon. Sin mascotas. A ver, te resulta que en el Corte Inglés se ha producido uno de esos fenómenos que nos reconcilian con la vida. Primero, porque es un ciclo. Sí. Los ciclos son los que aseguran la cosa de la vida, tal y cual, ¿no?
Primavera, verano, otoño, invierno. Hay quien dice, Garci, lo recordaba el otro día Luis Herrero, que la Navidad es la quinta estación. Bueno, pues hay una sexta, que son las rebajas del Corte Inglés. Ah, claro. Yo creo inmediatamente después de la quinta estación del año, que es la Navidad, llega la sexta, que son las rebajas del Corte Inglés. Yo creo en las rebajas del Corte Inglés. Yo también. Creo, yo, no soy en nada el Papa, atea. No. En el Papa no mucho, no, pero en las atea. Rebajas... Creo en las rebajas del Corte Inglés. Sí, sí. Pues sí, por fin ya están aquí las rebajas del Corte Inglés para todos y para todas. Para nosotras tienen, por ejemplo, jerseys 100% cachemir por 49,99€. Diferentes colores para elegir. También tenemos una selección de bolsos de Gloria Ortiz con un 30% de descuento. Para vosotros, ver, trajes de Dustin por 129€. Ah, mira, de Dustin Hoffman. Sí. Sí. Si os habéis propuesto salir a correr o ir al gimnasio... Eso no, Pérez. Este 2016, no. Yo puedo eso, pero, son unas zapatillas, unas deportivas, no. Para ir al gimnasio. No vas a ir descalzo. No, no. Hay una técnica de correr descalzo. Sigue. Deportivas por 59,99€. Y si lo que necesitáis son camisas, chaquetas, jerseys de punto o pantalones, los tenéis por 25,99€ y si os lleváis dos por 45. Los eso domingos mejor. También podemos hacer nuestras compras. Para saber qué centros están abiertos, podemos entrar en www.elcorteingles.es o llamar al 901-122-122. Bueno, son las 11, nos vamos ya a las noticias y además luego viene Andrés Arconada y un montón de películas. Hablando del Rey de Roma, Exorcismo en el Vaticano, es uno de los estrenos de esta semana. Esa seguro que no la recomienda, ya lo veo. No lo sé. Hay uno que tiene el título más gracioso, se llama Eisenstein en Guanajuato, pero es del pesado de Peter Greenaway. Que habrá, es que estuvo Eisenstein cuando rodó Que viva México. Que es la película inconclusa, que es un peñazo de película, que solo veíamos los cinéfilos en la filmoteca. Una cosa horrible. Pero si es que está el título de la película, es complicado. En Guanajuato, pues que lo rodó en Guanajuato, pero claro, parece de broma. Eisenstein en Guanajuato, dice, ya. Súper complicado. Y Sócrates en Algeciras, ¿no? Como poco. Bueno, pues se llama así la película. Y luego está Joy, que es una la de Jennifer Lawrence. La de la fregona. El gran estreno de... ¿Cómo que fregona? La inventora de la fregona, que yo me entero ahora de que es una señora americana y pensaba que era un invento español. Pues la fregona la inventa un tío de Zaragoza. No, como que yo creía que también. Las fregonas de Estados Unidos no son fregonas. ¿A que no? Son no. Una cosa fea y son muy de clase media. Y además, como diría aquel, absurdia. Absurdia. Bueno, luego, naturalmente, el teatro, no sé qué nos recomendará. Medea. Qué miedo me da. Ana Belén. Bien, anda, y bueno, mira. Y veo... Mira, los encienden los focos. Y veo allá al fondo a Marta Vaquerizo con una mascota que en estos momentos se encuentra feliz. ¿Con Paquito? Con Paquito. ¿Está con Paquito? Paquito está como con cuando Marta. Paquito lo pasó un estrecho. O sea, con está... el carácter que tiene Paquito. Uy, Marta, ¿qué le haces a Paquito? Pero es que a nosotros nos muerde. ¿Sabes por qué? Porque Marta ha estudiado donde Rejón y todos estos. Sí, será por eso. Con ese carácter. Será por eso. Ya. Sociología. Bien. ¿Cómo que no? Bueno, políticas, pues eso. Y además luego nos va a recomendar a Andrés Amoroso una de las últimas novelas de las grandes de Ian McEwan, que es La ley del menor. Ah. O sea, tenemos de todo y por su orden.